hola 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 cómo les va bueno como pueden pudieron ver en la portada del video en la foto en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer dos tipos de sombrero como se utilizan ahora que están de super moda los bucket hat o piluso o sombrero balde con forma de balde sí el primero va a ser un sombrero todo entero Sí que se realiza todo a partir de la primer pieza central que es la de la tapa de la cabeza sí y luego se sigue tejiendo y el segundo sombrero que se los voy a mostrar en el segundo vídeo es con granis, entonces cómo vamos a iniciar acá acá yo les voy explicando qué es lo que tienen que realizar en base a esto y luego. A medida que voy realizando las partes, voy a ir haciendo los videos, ¿sí? Entonces, la primera parte de nuestro sombrero, como les expliqué recién, inicia de la parte de la tapa de la cabeza, por decirlo así. Entonces, ¿qué hacemos? Esto está todo realizado en medio punto, ¿ok? Entonces, hacemos un anillo mágico. Yo siempre comienzo este modelo con diez puntos, ustedes pueden ponerle mucho más, y toman la medida de la tapa de la cabeza, el radio, sí, de la parte de arriba de la cabeza, para que no sea ni muy grande ni muy pequeño, porque si es muy grande, o sea, de las dos maneras se nos va a salir si es muy grande. Él se nos va a caer y si es muy pequeño va a ser como un efecto así ventoso y va a salir disparado para arriba entonces ponemos un anillo mágico 10 medio punto en forma circular si sí, para esto vamos a necesitar un marcador de puntos vamos a tejer en forma es la con la técnica espiral ustedes ven que yo acá arranco y luego voy siguiendo y no tengo ningún tipo de de unión visible en ningún lado de mi sombrero, ok. Siempre voy a tejer con la técnica espiral, por lo tanto, voy a utilizar un marcador de puntos. ¿Dónde utilizo el marcador de puntos? Bueno, eh, se los voy a explicar en el próximo vídeo cuando voy haciendo el paso a paso. Ahora les doy los detalles en general de cómo vamos a realizar este sombrero. Una vez que tenemos hecho. Nuestro sombrero, por ejemplo, yo acá utilicé una lana clásica de acrílico eh, y un ganchillo número 6, ¿ok? Utilicé un, un ganchillo número 6, ¿sí? Para realizarlo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Le hice, ya contamos las vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 vueltas. Entonces hice 12 vueltas de medio punto. Esa es la tapa del sombrero. Luego hice, como ustedes pueden ver, acá hay una variedad de puntos. Este punto es media vareta. ¿Por qué hice esta media vareta? Para darle precisamente esta caída, ¿sí? Que marque el comienzo de la parte de... La frente, por decirlo así, de nuestro sombrero. Una vez que yo hago una vuelta en media vareta, continúo sin hacer ningún tipo de aumentos ni disminuciones. Este sombrero no lleva disminuciones, sino que lleva aumentos, continuó dando el alto del sombrero que yo quiero. ¿Mm? Traten que siempre sea que llegue aunque sea a donde comienzan nuestras cejas, el alto, ¿sí? Para que también tape un poco las orejas. Una vez que yo hice este alto, eh, contamos las vueltas. Eh, esto se indicaría más o menos, espérenme que les voy a decir a dónde yo arranco acá. Entonces sería... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vueltas también. Entonces fíjense qué sencillo es este sombrero. 13 vueltas para hacer la tapa, una vuelta en medio punto, 13 vueltas en, me, eh, perdón, en media vareta, 13 vueltas en medio punto para hacer el alto y luego comienzo a aumentar paulatinamente para hacer... El abuelito uh, del sombrero. Fíjense, como yo acá no se puede apreciar muy bien porque, bueno, no está puesto, pero si ustedes ven la foto que está, la portada de este video, ustedes ven que el sombrero en la parte del vuelo tiene un nombre especial, pero no me acuerdo cómo se llama esta parte. Eh, discúlpenme, eh, no tiene, es, es derechito, ¿ok? No queda todo ondeado. A mí no me gusta que quede ondeado el modelo de Piluso, que yo hago tanto en granis como en medio punto no es ondeada la parte de aquí por lo tanto vamos a ir aumentando paulatinamente no en todas las vueltas si sí vamos a aumentar en la primera vuelta yo por lo general en la primera vuelta luego que hago las 13 vueltas de medio punto voy en la primera vuelta a aumentar cada 1, 2, 3, 4, 5. Cada cinco medio puntos hago un aumento. Eso en la primera vuelta donde voy a iniciar esta parte del sombrero. Luego voy a hacer dos o tres vueltas más sin aumentar. Y luego voy a volver a repetir esos aumentos cada cinco puntos. Y voy a hacer tres vueltas más sin aumentar. Y la última vuelta del final. O sea que en total yo hice unas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas para esta parte del sombrero en las cuales aumenté un punto cada 5 medio punto en la primera vuelta y en la anteúltima vuelta. Las demás no aumenté hay aumento porque de esta manera queda perfecto y no queda ningún vuelo entonces hacemos un repaso rapidito 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 anillo mágico 13 vueltas en estilo espiral recuerden que este piluso se teje en forma de espiral tengamos a mano nuestro marca puntos entonces para empezar, anillo mágico 10 medio punto, voy aumentando paulatinamente. Tengamos en cuenta que yo no quiero que me quede ondeada ninguna parte del sombrero. Por lo tanto, los aumentos que vamos a hacer acá tienen que ser aumentos que sean proporcionales para que nos quede chato, no nos quede todo ondeado. ¿okay? Aquí hacemos un total de 13 vueltas, distribuimos los aumentos como mejor nos parezca, ya les voy a ir diciendo a medida que escriba el patrón y haga el el video del paso a paso, 13 vueltas al principio. Luego hacemos una vuelta de media vareta, luego otra sin aumentar ni disminuir otras 13 vueltas de medio punto derecho sin aumentar sin disminuir continuamos con la técnica espiral y nuestro marcapunto luego que terminamos las 13 vueltas de la frente vamos a pasar a esta parte del sombrero donde en total vamos a hacer 9 vueltas en la primera vuelta voy a aumentar un punto cada 5 medio punto luego voy a tejer Cuatro vueltas más, voy a volver a aumentar un punto cada cinco medio punto y voy a tejer cuatro vueltas más, voy a terminar, voy a rematar y voy a esconder mi hebra, que como ven, ni se nota dónde está escondida la hebra. Y si en el caso se llegara a notar, Uy, me quedo en el hilo con el que cosí la etiqueta si en el caso se llegara a notar dónde está la unión y tienen este tipo de etiqueta se la ponen y si no lo, lo tironean un, lo, lo, lo aflojan un poquito y se esconde bien rápido es muy simple este modelo de piluso queda muy lindo queda muy 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 elegante a mí me gusta mucho eh, muy muy sencillo se los repito rapidito rapidito en la tapa de la cabeza eh, anillo mágico diez medio punto trece vueltas en total en técnica espiral hacemos una vuelta sin aumentos ya dejamos de hacer aumentos ahora sin aumentos una vuelta en media vareta Volvemos a realizar 13 vueltas en medio punto sin aumentar. Y para la parte final del sombrero, después de esas 13 vueltas en medio punto, vamos a aumentar en la vuelta que continúa, en la vuelta número 14, vamos a aumentar un punto cada 5 puntos. Luego vamos a tejer 4 vueltas más. Volvemos a aumentar un punto cada cinco puntos y tejemos cuatro vueltas más, rematamos y terminamos. Es un sombrero muy fácil, muy rápido. Les voy a escribir el patrón, se los voy a eh, dejar en un link y voy a ir haciendo el paso a paso. Vale decir que estos videos, este, este sombrero va a tener varias partes. Espero que lo vayan poniendo en práctica, reúnan todo el material. Yo lo hice con crochet número 6. Sí, en este caso, porque queremos que quede durito, pero tampoco que no sea una cosa demasiado dura. Nos vemos en el próximo video con el paso a paso del sombrero.